A sus 61 años de edad, el cantautor español Joaquín Sabina es sin duda un referente obligado de la música y la cultura hispana, pero también uno de los hombres más críticos que no le tiene miedo a las palabras ni a la censura. Por ello, el maestro es capaz de hablar de todo y de nada. Ahora está en México para ofrecer 13 conciertos por varias ciudades con su disco Vinagre y Rosas, pero en el camino tiene tiempo para hablar de la legalización de las drogas, su música y sus filias. Yo con México tengo una historia no solo profesional, sino también personal y sentimental. Yo vengo a alimentarme, vengo a oír nuevas canciones, a respirar el aire contaminado de México, a conocer otros Méxicos, ahora iré a sitios que no he estado otras veces, a tener por lo menos algún reventón con mariachis alguna noche. Porque es una mezcla de contrario, porque dice algo diferente a lo que la vieja frase Días de vino y de rosas. Y porque me gusta que la gente se pregunte por qué vinagre y rosas. Les voy a ofrecer un concierto donde habrá gran parte del disco nuevo y donde habrá también canciones de ayer, de hoy y de siempre. Y sobre todo por las características de esta gira y por el modo como lo están recibiendo, creo que será unos conciertos muy intensos donde el protagonismo será de las canciones, es decir, no habrá malabaristas, ni 100 mujeres desnudas en el escenario, estaría bien, pero serán las canciones. Esta gira dura hasta octubre o noviembre y mi proyecto es llegar vivo al segundo concierto del auditorio. Yo no quiero retirarme, yo lo que sí he dicho, y además se le dio más importancia de la que tenía, porque era una conversación casi privada, que tal vez esta gira sea la última donde cante en estadios, en plazas de toros, ese tipo de fiestas de la tribu multitudinarias donde lo de menos es la música, lo demás es la celebración de estar juntos, ¿no?